2 de la mañana, estimativamente, domingo 16, llamado al vecino del sector de Plaza Huinco, en la avenida 9 de Julio, alerta sobre dos muchachos que iban a los gritos molestando la vía pública. Interviene personal del área 1, procede a identificarlo, esto obviamente muy agresivo hacia el personal, se los demora para preservar la tranquilidad de la vía pública y la integridad física de ellos. Hay un muchacho de 23 años y otro de 19. Trasladó a comisaría sexta. Hay un. ¿Estaban encolizados? Estaban alcoholizados. Acordate que generalmente cuando intervino nosotros, la ingesta de alcohol o alguna otra sustancia que inhibe los frenos naturales de la persona para no cometer hechos antisociales, siempre están presentes. Tenemos la demora de tres sujetos, esto es un hecho bastante particular, en el sector del club de Silan, ahí cerca del hospital. Esto fue el día domingo, 21 a 10, somos alertados que el guardia que tenemos en el sector de la guardia requería apoyo en el sector del hospital. Según manifestaba, había un tumulto de personas afuera que quería ingresar debido a que se había refugiado dentro de la guardia un sujeto que había cometido un ilícito. De las primeras averiguaciones que se logran establecer, ahí en Lago Espejo, del barrio universitario, un Fiat Vivace, le habían sustraído un estéreo. Las personas que estaban ahí cerca detectan esta situación, salen por presunción de tres sujetos, uno de los cuales se introduce en la guardia del hospital y los otros son demorados en las cercanías. Bueno, reducido por las personas que habían intervenido en primer momento, intervienen en proceso nuestro, se los demora y se los traslada a comisaría sexta. ¿No hay intento de linchamiento? No te podría certificar, pero las personas que intervinieron, es decir, las personas que estaban demoradas, estaban golpeadas obviamente por los civiles que intervinieron en su demora.